días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca. Les agradecemos el favor de su atención. Un saludo a todos nuestros paisanos en Chicago, en Los Ángeles, Milwaukee, Atlanta, Fort Worth, Miami, Chicago, ya lo había dicho, Nueva York, Cincinnati, ¿qué otros? Vamos a estar viendo ya mejor, los vamos a apuntar, y las personas que nos saludan desde allá, que nos sintonizan a través de nuestras plataformas sociales, y acá en el oriente del estado a través de Telecable Canal 44 y a través de Maxicable Canal 12, Maxicable Canal 12 en Jungapeo y Tuxpan, con la dirección de José Luis Arriaga. Bueno, pues vamos a irnos con las notas más importantes del día, pero antes tenemos que felicitar a las personas que celebran hoy su onomástico, que ayer me había ido hasta marzo, ustedes creen. Hoy es 21 de febrero, estamos transmitiendo en vivo y está a su disposición nuestro teléfono. Vamos a dejar un poquito más tiempo ahí donde se pueden contactar. Ahí está nuestro teléfono, aquí en el estudio, estamos transmitiendo en vivo. Les agradecemos que nos llamen. Bueno, este 21 de febrero celebran su onomástico Pedro Damián, cardenal y obispo de Ostia, doctor de la Iglesia, Dositelo, Severiano, Vérulo e Irene, los santos jesuitas Roberto Sotwell, Edmundo Arrow Smith, Enrique Morse, Felipe Evans, Nicolás Owen, Beato Tomás Holland, Rafael Corby, Juan Cornelius, Pedro Wright, Eduardo Oldcorne, Tomás Whitbury, Antonio Turner y 12 más martirizados en Londres, estos jesuitas. Felicidades también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Bueno, vamos a platicar de un tema así muy dramático, pero que está saliendo bien después de todo lo difícil que fue. Un niño que se quemó ahora a principios de año con estas cebollitas que no hacen nada, pero que a este niño lo quemaron todas sus piernas porque traía en su bolsa las cebollitas guardadas. Imagínense. Bueno, pero vamos a ver, va saliendo bien, pero necesita de nuestra ayuda. Vámonos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Chapulines dejarán a medias 300 iniciativas en puerta el éxodo legislativo. Son 25 diputados de un total de 40 que buscarán un nuevo cargo en las elecciones de este año en el Congreso del Estado de Michoacán. Llama gobernador a ediles que buscarán reelección abandonar ya el cargo. Entre risas y juegos y esperanzas fue inaugurada la ludoteca especial para niños con cáncer en el Hospital Infantil de Morelia. Rosario Mendoza, con su organización Manitas, la impulsora del proyecto. Felicidades, felicidades. Jugando luchan contra el cáncer. Toda nuestra solidaridad. Arranca justa deportiva universitaria con una emotiva ceremonia en las instalaciones de la UDEM. Inició la etapa estatal de Universidad Nacional 2018, en la que participarán más de 1,000 alumnos de 14 instituciones académicas de la entidad. Sousa, lo decíamos ayer, abre la cloaca del cine en México, que fue acosada y violentada y después violada. Ojalá que se puedan acumular bien las pruebas para castigar al culpable, que debe ser un productor, que ya por ahí dieron el nombre, no se sabe todavía bien a bien, pero hoy en los medios de comunicación nacionales decían de un apellido Loza, productor. Él desmiente todo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se van entonces 25 diputados locales
Oigan, fíjense, 146 millones en estrategia policial, 10 millones se van a destinar para Ciudad Hidalgo, para Patzingán otros 10, para Zitácuaro otros 10, para Lázaro 11 millones, para La Piedad. Y no hay policías, no hay agentes de tránsito, no sé. Promete la Secretaría de Seguridad Pública, no regresará la violencia. Tomamos al toro por los cuernos y en eso muchos personajes han jugado un papel fundamental. No vamos a regresar a los tiempos de antes, no permitiremos infiltración del crimen organizado y se harán investigaciones en todas las regiones del estado. Ojalá que así sea, vamos a tomarlo en cuenta. Ahí está la declaratoria. Se trata del primer catálogo de que rescatan arte. El trabajo primero en su tipo compila las creaciones de artesanos de Morelia y sus tenencias y las coloca en internet. Bueno, aplazan. Fíjense, yo no sé por qué. Ediles que busquen la reelección deben de dejar su cargo, dice Aureoles, asistentes al evento organizado en Casa de Gobierno. Autoridades estatales reconocieron bondades del programa, esto en relación con el apoyo de alimentos a personas de escasos recursos. No contaminar este proceso, solicita el mandatario estatal a los aspirantes. Frente a las próximas elecciones del 1 de julio, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a los aspirantes a reelegirse como presidentes municipales, abandonar sus cargos en virtud de no contaminar el proceso y que permita generar incertidumbre y ello un riesgo para la estabilidad del estado. Durante el evento de arranque de entrega de despensas del programa Se Alimenta en Casa de Gobierno, el mandatario estatal invitó a los ediles a no perder el piso por las contiendas y buscar los mejores perfiles que puedan sustituirlos. Comentó que en este momento Michoacán se encuentra en una coyuntura compleja e intensa por la movilidad que se dará en los gobiernos municipales y con ello el proceso más complejo de toda la historia de la democracia incipiente en el país. Frente a ediles, diputados y funcionarios públicos, Aureoles recordó que a nivel nacional serán 3.500 cargos, sin contar los síndicos y regidores, los que estarán eligiéndose, por lo que consideró un reto mayúsculo para nuestra democracia, porque los actores en esta contienda deben de ser partidos políticos y los candidatos. Pero aseveró que si el presidente municipal pierde el control, se desubica y empieza a hacer cosas que no, todo lo demás se empieza a descomponer y se desestabilizan los municipios y el estado. Bueno, a ver, vamos a ver. Está interesante esta nota que hoy nos trae La Voz de Michoacán. Este proceso electoral no solo renovará alcaldías, por supuesto que no. Habrá diputados federales, diputados locales, senadores, la presidencia de la República. Bueno, refiriéndose a esta reunión de apoyo a la alimentación que el día de ayer se llevó con presidentes municipales y con diputados, un total de 350 mil despensas del programa Sí Alimenta de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano no fueron entregados durante el pasado año por incumplimiento de una empresa que afectó la distribución de los paquetes para adultos mayores en condiciones de pobreza en los 113 municipios del estado, informaron este lunes. Fíjense nada más qué irresponsabilidad. Como si hoy no puedes comer, pues es que la burocracia, tú sabes que no pudimos arreglar la documentación, nos falló el proveedor y hoy dejas de comer y mañana también. La dependencia estatal reportó que del 1.200.000 despensas que se entregaron para el mencionado sector vulnerable, únicamente 850.000 se distribuyeron a tiempo, porque el resto comenzó su dispersión hasta el mes de febrero, luego que dicha empresa transfiriera sus derechos a otra para dar cumplimiento al contrato.
Previo al evento del arranque, las actividades del 2018 del programa Sí Alimenta, la Secretaría de Desarrollo Social explicó en este sentido que en este retraso la única afectación que se dio fue para los beneficiarios, ya que el gobierno no tuvo pérdida monetaria porque únicamente se pagaron los servicios demostrados por la empresa que les quedó mal. Agregó que de acuerdo con las reglas de operación del programa, las dos empresas contratadas deben comprobar cada 2 meses la distribución de las despensas en 113 municipios de Michoacán para que de esa forma la SEDESOL pueda generar los pagos correspondientes al número de despensas entregadas. Pues esta es la burocracia en México. Igual sucede, ya ven que pues no hay medicinas, pues es que los laboratorios que la proveen pues no han cumplido. Pues como si eso le fuera a interesar al que está enfermito. A ver qué les digan a estos funcionarios, pues estás malito, pues no te vamos a poder dar la medicina. La empresa, los laboratorios no lo entregaron, así es que no te puedes seguir enfermando. Dejan el Congreso para irse a campañas. A ver, yo aquí estoy viendo un nombre y faltan otros. En total 25 legisladores, 1, 2, 3, 4. Ah, caray, aquí me sobra uno y me falta uno. Bueno, según La Voz de Michoacán, por ejemplo, dice Jaime Hinojosa Campa, del distrito de Marabatío, veterinario de profesión, ha sido 3 veces diputado local e intentará la proeza de retornar al Congreso local por 4ª ocasión a través de las urnas. Ha sido 2 veces alcalde de Marabatío. Tiene fama de buen gestor en su distrito. Bueno, si no, no ganaría las elecciones, ¿verdad? Porque, pues, es de las... Yo he visto que es de los pocos políticos que atienden a toda la gente. Jaime Hinojosa Campa, él es médico veterinario y siempre da una atención, una respuesta a la gente que lo busca. ¿Será por eso? Así debe ser. Yo creo que para eso están ahí. Rosalía Miranda, actual secretaria general del sede del PRI, fue vocera y regidora en el ayuntamiento de Tacámbaro, a donde ahora pretende regresar como presidente municipal, comunicóloga y exconductora de perfil muy bajo en la labor legislativa. Ande pues. Pero no vemos aquí a Giovanna. Xochitl Ruiz, pues ya sabemos que se va al Senado. Mari Carmen Bernal ha sido regidora de Zitácuaro y desde la presidencia de la Comisión Instructora culminará el juicio político contra el expresidente Juan Carlos Campos Ponce para inhabilitarlo luego de que la Justicia Federal declaró sobre seguimiento del amparo. Ay, ay, ay. ¿Quién más conocidos de los conocidos de acá? Pues se van 25, así es que nos llevaríamos todo el programa. Antonio García Conejo, bueno, pues ya amarró la candidatura a la senaduría. Es medio hermano del gobernador, ha sido alcalde de Huetamo, diputado federal, es suplente de Pascual Cigala y hasta ahora es el coordinador del grupo parlamentario del Sol Azteca. Carlos Quintana ha sido secretario general del PAN y pertenece al grupo político del diputado Marco Cortés. Es contador público de profesión, logró la eliminación del fuero y empujó por regular las remuneraciones del gobierno. Va a la alcaldía de Morelia. Bueno, en el PRI también ya hay borlote. Quieren echar abajo a Katia Ortiz, una de las candidatas. Pues muchos candidatos pueden, de acuerdo a la convocatoria, si no se cumplió en sus puntos, pues pueden inconformarse ante el INE, ante el IEM en este caso, o en su caso también ante el Tribunal Electoral Federal. Vamos a ver qué más tenemos nombre. Por cierto, es muy buena noticia, ¿eh? Detienen al homicida de activista forestal.
elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado lograron la captura del primitivo S, quien es señalado como el presunto homicida de la activista en pro de los bosques y lideresa comunitaria de Cherap, Guadalupe. Según las autoridades, la víctima mantenía una relación sentimental con su presunto agresor, el cual la habría ultimado como consecuencia de una discusión. Pues ande que lo detienen, ya parece que lo detuvieron en Estados Unidos o en la frontera. Enhorabuena. Es que mientras no acabemos con la impunidad en México, México no va a salir adelante. Ya está. Bueno, simbra postulación de Napo por AMLO. Bueno, unos dicen que porque pues, trae lana de por medio para la campaña, cosa que no se ha comprobado, nada más porque así lo comentan. Va por una pluri con Morena. Diputados buscan impugnar el acto de justicia, entre comillas, que le hace el tabasqueño el líder minero. Bueno, es que no se sabe realmente cómo esté la situación legal de este señor, si tenga que llegar a cumplir algún mandato de las denuncias que se le hicieron por desviación de 50 millones de dólares de los trabajadores mineros. Piden indagar a Naya, niega aspirante, recursos ilícitos en inmueble, acusan hostigamiento por parte del panista. Él dice que acusaciones son absurdas y de risa loca. Pues sí, las pruebas, pues con pruebas, eso de hablar por hablar, pues también no creo que esté bien. Yo creo que esta lucha electoral, si bien sí deben de sacarse sus trapitos al sol porque tienen que compararse, pues qué hace uno y qué hace otro, ¿no? Para eso son los debates, para eso son las contiendas electorales. Definen la agenda, Peña y el magnate se dan condolencias, viven día de masacres en Cholita. Sufre el peor bombardeo desde que inició la guerra. Híjole, lo que una y otra vez decimos aquí. Bueno, ¿qué está pasando con esto del líder o ex líder? Yo creo que todavía sigue siendo líder de algunos corruptos líderes, como los hay en todo México, de los sindicatos. Gómez tiene pendientes que aclarar como el accidente de 65 mineros en Pasta de Conchos, dice Tereso Medina, senador y líder de la CTM. Estas candidaturas son una mezcolanza de todo, como la de Gómez Urrutia y Germán Martínez, dice Javier Lozano, vocero de MID. Bueno, somos respetuosos de los procesos y de los candidatos de cada partido. Este asunto de Morena, el líder de Encuentro Social, dice Hugo Eric Flores. Bueno, decían pues que López Obrador era evangelista. Él decía que no, que él es creyente, pero que no pertenece a ninguna religión. Ustedes saben que el partido Encuentro Social es de origen evangelista. Y ya desde las anteriores contiendas, que eso no tiene nada que ver. Pues han entrado ateos, la mayoría son ateos, otros son masones. Yo creo que cada quien en lo personal puede creer lo que quiera, pero sí debe de darse a conocer. Yo soy agnóstico, yo no creo, soy ateo. ¿Eso qué tiene que ver? Lo puede decir, ¿no? ¿O qué esconden? Soy evangelista, pues también. Debe de ser una cuestión muy transparente para que la opinión pública diga, bueno, si me parece, no me parece. Eso lo han ocultado siempre. Lo de López Obrador no tiene nada de malo, pero sí hay que decirlo. Si no, si usted no es sincero con lo que su vida particular, quiere esconder cosas de su vida particular, imagínese que no esconderá a la hora que sea gobernante o que ejerza una posición de gobierno. Ya desde ahí hay desconfianza. Que se definan. Niega Naya recursos ilícitos en su inmueble. Crearemos constitución moral.
dice López Obrador. El partido Encuentro Social, que le dijimos a usted que de origen evangelista, eligió a Andrés Manuel López Obrador como su candidato presidencial para la elección del 1 de julio, ante un Congreso Nacional Extraordinario realizado en la Expo Reforma de la Ciudad de México. El tabasqueño rindió protesta como el candidato oficial del PES, lo que lo avala como el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Así es que hay que apuntarle eso de Juntos Haremos Historia, porque Michoacán se llama de otra manera, esa misma coalición, Al Frente por Michoacán, algo así, ¿no? Michoacán Al Frente. Y a nivel nacional se llama Juntos Haremos Historia. Imagínese el desmoder que se va a armar en las boletas. En el evento, López Obrador propuso la creación de una constitución moral para el país, con la finalidad de hacer realidad una república amorosa. Ay, de cuál. Bueno. De ahí que hacemos el compromiso de convocar con este propósito a muchos ciudadanos, mujeres y hombres de buena voluntad para la elaboración de una constitución moral, de un código moral. Así como existe una constitución política, vamos a, entre todos, a elaborar una constitución moral. Pues no hay necesidad de hacer la constitución moral. Si es moral, pues no es vinculante, es decir, obligatoria. Lo que tenemos que hacer es rescatar los valores. Y esto se hace desde las escuelas y desde los hogares. Pero tenemos medios de comunicación masiva que no hay control. Y no es cuestión de mojigates, mojigatos, no. En las programaciones de las televisiones en todo el mundo se prohíbe la violencia, hechos de sangre, violencia verbal, pornografía. Y aquí la vemos todo el día de nuestras televisoras nacionales, ahí las que nos han inculturado al país. Gobernación no hace nada, se hace de la vista gorda, porque es el gran business. Todos estamos maleducados desde nuestros hogares y estamos maleducados con toda la frivolidad y basura que nos dan las televisoras comerciales. Y luego nos espantamos de que los jóvenes sean esto, sean lo otro. Por cierto, se accidentó Frank Coppola, el nuncio apostólico, ya lo decíamos, ayer lo dimos, ¿verdad? La nota, que en unos días, unas semanas regresa a México y aquí llevará a cabo su rehabilitación, porque pues se vienen tiempos muy difíciles y usted sabe que también ellos le saben a la política. Arrancó la colecta de la Cruz Roja ayer con el primer donativo de Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Vamos a pedir por Siria, los que creemos en las oraciones, hay que pedir por esta gente inocente que está muriendo en Siria. Qué tristeza, ¿no? Estas son las noticias nacionales y del mundo que nos trae siempre muy completas La Voz de Michoacán. En deportes, estarán compitiendo el Tecnológico, tú, en esta universidad. No sé si haya ido a la Universidad de Michoacán, al campus o unidad profesional de Hidalgo. Es una competencia estatal de nivel superior. Reina del Aire, Casi Echampe, brindó un gran espectáculo y se apoderó del oro en el esquí acrobático. Miguel Yuca Sansores, queremos hacer las cosas lo mejor posible en la cancha, tal vez la afición ve otra cosa. No, lo que se ve no se niega, joven. Podrán hacer todo el esfuerzo, pero si es mediocre, ya no es culpa de la afición que los califica como mediocres. ¿Sí o no? Hay que echarle el plus. Además, en el deporte, pues, y sobre todo profesional, lo que cuenta son los resultados, no que jueguen bonito. Bueno, ¿qué tenemos? El Tigres, hombre, bueno, empató en Costa Rica, pero aquí le van a dar una buena pisada a los ticos. Bueno, todo esto lo puede ver en deportes. A ver si ahora sí, por favor, hacemos un enlace a las 5 de la tarde. Esto de los Juegos Olímpicos ya está por terminar.
con el Canal 11. Qué hermoso es el deporte de los Juegos Olímpicos y no se le da la difusión que merece. Por eso le digo, mejor las moconovelas. ¿Cómo vamos a pasar ahí patinaje artístico, todas estas actividades del deporte de invierno? No deja. Comisión Federal de Electricidad invertirá 150 millones de pesos en el estado. Firma convenio con la CDI. Habrá obras para llevar energía a más personas y de mejoramiento de infraestructura. Sigue siendo cara la electricidad en México, como todos los servicios que da gas y gasolina. Y luego dicen que no quieren inflación y van y castigan a los que suben la tortilla un peso. Fíjense nada más. Banamex compró a 18.20 y vendió a 19 pesos. Bancomer compró a 18.01 y vendió a 19.08. HSBC compró a 18.44 y vendió a 18.92. La mezcla mexicana sube 50. Cuesta 55.47 el barril, los CETES pagan 1.49, sube ligeramente al año, 7.49% pagan. La bolsa mexicana baja 0.50%, bloqueos afectan a las armadoras, seguirán centros comerciales al alza, busca enviar más productos a Arabia. Todo esto en la sección de dinero. Miren, parte de toda esta descomposición somos culpables los ciudadanos. La Asociación Mexicana de Industria Automotriz informó que decenas de miles de vehículos están varados en la ruta de ferrocarril Las Delicias, Chihuahua, debido a un bloqueo que mantienen lecheros. El líder llamó a las autoridades de los gobiernos federal y estado a arreglar esto. ¿Saben a quién afectan los lecheros? Pues a México. ¿Creen que afectan a las armadoras? Pues no. Cuando aquí los democráticos también hacen lo mismo en el tren, pues afectan a la economía de Michoacán. ¿Cuándo se puede instalar una empresa internacional en Michoacán con esas tipo de protestas y de anarquías que hemos provocado en Michoacán durante los últimos 30 años? Seguiremos siendo proveedores de mano de obra para Estados Unidos, nada más. Tan sencillo como esos señores, tan inteligentes y luchadores sociales que han destruido la economía de Michoacán. Seguirán centros comerciales al alza. Otro problema. Seguimos todos los mexicanos comprando en estas grandes empresas transnacionales. No queremos consumir. Queremos ir ahí a pasearnos con nuestro carrito y... No, porque de veras que es una... de veras es... Ni modo. Todo es aspiracional, pero no hacemos las cuentas. Ay, me regalaron una tarjeta de crédito para ir allí a la supertienda y bola la embarcada. Si supieran e hicieran cuentas de la joda que les ponen. Cuando pueden ir aquí al mercado... Todavía se las valgo a los tianguis, que es una competencia desleal también para el comercio establecido, porque no pagan impuestos. Y son... Está como acá, que empezamos a escarbarle aquí en muchos de los puestos que quitaron en el centro de Ciudad Hidalgo. Muchos de ellos prestan a rédito al 10%, tenían casas por todos lados. Y qué bueno, pues es su trabajo, pero que no nos vengan a decir que son gente amolada. Y qué bueno, con su trabajo honrado, ni quien les diga nada, ¿no? Pero cuando ya ves tú que, hijo, en Ciudad Hidalgo es carísima la fruta y las legumbres, hagan su comparación. Bueno, vamos a escuchar, ya está con nosotros contactando el reportero, nuestro reportero. Buenos días, estamos al aire, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿qué nos tienes el día de hoy? Las expresiones de la diputada Adriana Herrán Zíñiga, quien es coordinadora de la fracción parlamentaria en el Congreso de Michoacán, del PRI, dijo que las comisiones pues seguirán trabajando en el Congreso y que no se trata de andar de unos diputados sobre otros, dijo que se seguirá trabajando buscando la cuestión del sistema anticorrupción, así como la ley de juicios de actas de nacimiento,
local y candidato ahora del PRD por la coalición México al frente de Antonio García Conejo, quien es candidato al Senado de la República, pues dijo que era en fórmula con una mujer que no mencionó el nombre, pero que lo determinará el Partido Acción Nacional. Puntualizó que hay que seguir trabajando y que no se ha descuidado el trabajo legislativo. En este receso aclaró que ha faltado dos veces a las sesiones, pero que ya presentó los justificantes respectivos y que actuó con responsabilidad. Dijo que hace falta trabajar también la ley antimarchas y el nombramiento del fiscal de justicia administrativa, entre otras cosas. Así lo dijo Antonio García Conejo, quien añadió: Bueno, pues muy importante, César, ¿no hay marchas hoy en Morelia? No, la gente ha amagado con hacer una marcha el día de mañana porque dijo que no se confían ante las promesas del gobierno del estado de seguir pagando los pendientes. Lo que sí hay mañana es la sesión en la que regresan de su receso los diputados de la 73ª legislatura, me da. Se van 25, ¿verdad? Sobre todo ese interés que han demostrado, se sacrifica, ¿no? Sí, bastante. Algunos ya pues prácticamente son empresarios. Precisamente ayer dialogábamos con algunos compañeros periodistas y pues señalábamos que pues prácticamente la política sigue siendo un gran negocio, ya nos representan, ya no... Vamos a ver imágenes, permíteme, vamos a ver imágenes de nuestro reportero César Solís allá en Morelia, que como siempre muy atingente, para que ustedes lo conozcan, todos los días va a estar, o los días que él considere que tengamos noticias importantes de la capital del estado. César, te agradecemos mucho. Adelante, te interrumpí. Sí, te comentaba que prácticamente los que ya nos representan pues ya son gente histórica, esta gente empresarial que nada tienen que ver ni entender con el pueblo, puesto que les ha resultado un gran negocio el andar en la política y prácticamente de ser algunos o la mayoría gente pues que si no era pobre, gente de mediana categoría, pues ahora prácticamente son aristócratas y empresarios los que nuevamente nos vuelven a representar y prácticamente son reciclaje, porque si revisamos los nombres de hace 10 años para acá, vuelven a ser los mismos, solamente pues esperan un tiempo para volver a presentar y ocupar otro puesto, ¿verdad?
Pero no tienen la culpa ellos. Bueno, de alguna manera, fíjate que por eso hoy está la gente tan inconforme, el hecho de que no analizamos los ciudadanos a la hora de ir a votar, hombre. Sí, sobre todo la memoria histórica nos falla bastante. Hay que recordar que hay diputados que han apoyado iniciativas que han dañado a la sociedad y pues con todo el cinismo y la sinvergüenzada, pues vuelven a pedir el voto de la gente porque pues me parece hasta una falta de respeto. Parece que dijeran estos tontos ciudadanos pues no se acuerdan de lo que he hecho y pues otra vez nuevamente vuelvo a jurarles y perjurarles que voy a representarlos y a favorecerlos. Pero aquí una cosa que a ellos les favorece es el hambre y la necesidad que sigue teniendo la mayoría de la gente. Así es. Bueno, pues te agradecemos. Mira, nosotros tenemos aquí algunas familias que se apellidan Solís. Unas son con Z, unas son con S. ¿La tuya es terminación Z o S? Es S y S. ¿Cómo? S y S, Solís, S y S. Así es que ahí está una Z de más. Acá nuestro técnico que está en cabina. Así está bien, César Solís, quien siempre nos está comunicando desde Morelia. Por otro lado, vamos a aprovechar ahí de repente, dinos, hubo presentación, hay algunos conciertos que están programados, ya hablamos del Buki, que viene, ¿qué será? ¿Junio? No sé, que no es el tema tuyo porque tú eres un politólogo, pero que por ahí nos dieras algo de información en cuestiones de exposiciones artesanales, eventos culturales y artísticos, un día o a la semana, o no sé, por ahí ponernos de acuerdo, porque mucha gente de Morelia siempre acude a diferentes eventos, a obras de teatro, alguna cosa que tengan en Morelia. Sí, de hecho, te diré que cubro información general por la Corresponsalía Nacional que tenemos aquí en Michoacán. De hecho, si me lo permites, ¿sí? Trabajamos para Radio Conexión Nacional, un noticiero nacional, sí. Y somos corresponsales, y ahora sí cubrimos eventos de chile, de manteca y de todo tipo, culturales, deportivos, y con gusto les haremos llegar. Incluso tenemos contacto con la Red Lab, es una agrupación que presenta actos culturales, y con la Secretaría de Cultura, desde luego. Sí, porque ahí en el Clavijero hay muchas obras también, hombre. Yo quiero ver la forma de ponernos de acuerdo por ahí en estar contigo allá los domingos. Yo sé que es día de descanso, pero algún domingo que haya algún evento, hacer algún reportaje en los museos y obras que se llevan a cabo, pues en Morelia. Sí, como no, con mucho gusto, Melardo. De hecho, sería cuestión de coordinarnos para enviarles videos en vivo, incluso, bueno, videos para que los puedan pasar allá en el oriente, para que la gente los disfrute. Bueno, pues me gusta la idea, vamos a programarnos para darte el equipo necesario y que nos estés enviando esas imágenes desde la capital del estado. Así es, con mucho gusto, me da buena medida que ustedes lo dispongan. Gracias, César. Un gusto saludarlos, como siempre, a todos nuestros amigos allá en el Bello Oriente. Un abrazo fuerte a todos aquí. Buenos días. Gracias. Bueno, pues César Solís, como siempre, mandándonos información de actual de la capital del estado, y muy buena idea, vamos a tener imágenes en vivo exclusivas nada más para TV Monarca de la capital del estado, pero sobre todo en estos aspectos tan importantes. No sé cuánto cuesta el pasaje a Morelia. 120. Ay, desgraciadamente así ya subió, 120. Ojalá que se puedan armar incluso recorridos a los museos de Morelia, de familias enteras, sería importante, hombre. Hay muchas exposiciones, muchas cosas que ver en Morelia. No sé si podamos ver con quién organizar algunos recorridos. Yo siempre he dicho que en el caso del museo, a mí me impresionó mucho el Museo de la Medicina Mexicana en el Distrito Federal, que está atrás de Catedral, ahí frente a Santo Domingo, y que su director es un paisano nuestro. Qué impresionante este Museo de la Medicina, y qué didáctico, incluso para niños de primaria. Es realmente impresionante, o para nosotros que ya somos personas adultas. Vamos a ver si hacemos un recorrido allá, vamos a ver cómo nos organizamos, nada más que todo cuesta y andamos ahí al día, pero vamos a tratar de organizarnos
porque sí tenemos mucho que ofrecer. Los recorridos a los municipios del oriente del estado, no hemos tenido ni siquiera el apoyo de recibirnos y que alguien nos acompañe. Vamos a Tlalpujahua, el presidente municipal ni quiere recibirnos. Oiga, queremos que nos digan, nos mande alguna persona que sepa de la historia de Tlalpujahua, dónde está la cultura, explíquenos esto, acompáñenos. Yo voy en mi carro, no le estoy pidiendo ni que vayan ellos en su carro, ni en cuenta. Vamos aquí a Senyo, queremos promover la mariposa monarca. Presidente, sí, en las nubes, este señor, ni me acuerdo su nombre. En Marabatío, otro personaje, este presidente de Marabatío. Una mentalidad y un criterio, hijo de Villa. Pobres municipios. Necesitamos gente que tenga visión. ¿Qué podemos hacer a través de los medios de comunicación? Difundir tanto, promover el turismo, la cultura, el entendimiento, que nuestra gente que está en Estados Unidos, le estamos dando esa herramienta para que vean qué están haciendo en sus municipios. Verdaderas. ¿Qué puedo decir de estos señores servidores públicos sin ninguna visión ni criterio? No sé por qué llegan a ser presidentes municipales. Realmente, pero tenemos la culpa nosotros como ciudadanos, de verdad. Bueno, vámonos antes de ir haciendo más corajes. Les decía lo de, estábamos con lo del que vamos allá y no consumimos lo que vendemos aquí. Miren, Marabatío, hablando de Marabatío, ya no del presidente, ¿no? De qué barata es la verdura, la fruta en Marabatío. De verdad, los felicitamos, no son gente que le cargue mucho. Y además allí sí hay muchos productores. Se perdió la esencia, por ejemplo, de los tianguis, que era nada más para los productores directos que vinieran, darle las facilidades para que no hubiera intermediarios y se encarecieran los productos del campo. Eso ya valió un cacahuate, ¿no? Bueno, en Marabatío todavía muchos productores venden directamente ahí en el mercado. Por eso es más barato todo en Marabatío. Y aquí en Ciudad Hidalgo, a pesar de que ya hay más competencia, pues no es muy barata la verdura y las frutas, según me dicen las amas de casa. Entonces, vamos a consumir lo que producen, lo que venden los mercados locales. Dice esta nota, seguirán centros comerciales al alza. Este año los centros comerciales continuarán su expansión, siendo la Ciudad de México y zonas metropolitanas las entidades que encabezarán el crecimiento. Señaló que la capital se está volviendo cada vez más densa que extensa. ¿Sí? Y otra cosa. No. Lo menos que podamos consumir alimentos procesados. Lo menos que podamos consumir alimentos enlatados, empacados. Vamos a buscar que tengamos salud, que vivamos mejor, entre más grandes de edad estemos, pues que estemos en mejores condiciones de salud. Y si aquí podemos ir caminando al mercado, al tianguis, a las personas que nos venden en la esquina, también pues pedirles buenos precios y buena calidad, ¿no? Es lo menos que podemos hacer, pero lo menos que podamos comprar alimentos procesados, mejor para sus hijos, ¿eh? Cuidado con cargarles la mano con huevos y huevos de estos que vienen de granja intensiva, de esa que producen pollos, ¿en qué? Menos de 2 meses, ¿no? Menos. Y que producen el huevo a base de hormonas, de darle hormonas a las gallinas. Y cuidado con darles pollo todos los días o 2 o 3 veces por semana a los niños. El pollo, por favor, hay muchas cosas alternativas que hacer. A menos que críe usted el pollo con maíz y con alfalfa, pero si es pollo de esos de avícola, les llamaban antes, o de granja, cuidado, cuidado. La carne, dicen los nutriólogos, los que conocen, la carne más sana
es la de cerdo, así como lo oye usted, porque ya la de res con tanto clenbuterol, ya ve que se arreglan rápido con los inspectores y nuevamente a saturarnos las carnicerías con carne, con ese clenbuterol. No, pues que tanto es tantito. Entonces la carne de cerdo magra, es decir, sin grasa, y no la frían, es lo más sano. Un filete de puerco, una milanesa de puerco que no lleve aceites, o simplemente ahí asada al comal, se puede preparar con una salsa. Hay tantas cosas, hombre, yo qué voy a decirle a la ama de casa cómo hacerlo, pero lo menos que pueda comer pollo, ¿eh? Discúlpeme para los que venden pollo, pero ellos no tienen la culpa tampoco de que nos den tantas hormonas a través del pollo. Y para los niños, malísimo. Bueno, pues esta señorita víctima de abuso, Carla Sousa, decidió narrar la violación sexual que sufrió de parte de un director mexicano. Alza la voz en el marco del Gran Movimiento Internacional de México. Sería bueno que se investigara bien, ¿no? No sea que también esté aprovechándose de esta corriente y diga, bueno, pues en México yo voy a ser la primera. Y por otro lado, de ser cierto, pues que se aplique todo el rigor de la ley al atacante. Diversión con Cavernícola, el estreno de esta semana en cines, no remonta a la edad de piedra cuando inventaron el fútbol. Hágame usted favor. Y sí, es cierto, ¿no? Hay una nueva película esta semana. Penacho Majestuoso, el famoso penacho de Moctezuma, permanece en una vitrina en Viena. Conoce más de este penacho. Fíjense esto, algunos antropólogos e investigadores han dicho que ese penacho es difícil que sea de Moctezuma, no se puede comprobar. Pero ha sido un tema muy recurrente. Me acuerdo que había un problema en México, no sé de qué, estaban protestando contra el gobierno, y que saca lo del penacho de Moctezuma, parece que fue en Echeverría, no sé qué. No, que iba a mandar funcionarios a rescatar el penacho. Ya me imagino una guerra contra... ¿De dónde está? ¿En Austria? No sé dónde. Vamos, en Viena, sí, en Austria. Vamos a rescatar, que no puede ser posible. Nos desgarramos las vestiduras y ya la gente se distrajo de esa bronca que traía el presidente en turno de la República con el mentado penacho de Moctezuma. Disfruta de la oferta cultural que tiene Morelia. Aquí viene la programación, por cierto, en el día de hoy, en la sección O de espectáculos, de lo que sucede en Morelia. No vamos a quitar el dedo al renglón de ver cómo nos organizamos y hacer algunas giras, ponernos de acuerdo con la Secretaría de Cultura y la Casa de Cultura de Morelia, enlazarnos con César y que nos diga, miren, este sábado puede haber estas actividades o este domingo en Morelia, y poder rentar un autobús sin fines de lucro, nada más pagar lo que cuesta el autobús y que las familias puedan ir completas a estos recorridos culturales por los museos de Morelia o por algún otro evento, preferentemente cultural y también de artesanal o de espectáculos tradicionales que se presenten en Morelia. Atrévete a pecar. La cuaresma ha llegado y con ella las delicias de temporada como la capirotada. Qué sabroso sabe la capirotada, como que si la come uno en otro año, en otra parte, en otro tiempo del año, no sabe, ¿no? Igual el bacalao, cuando podemos comerlo todo el año, y la capirotada también, hombre, ¿por qué tiene que ser nada más en cuaresma? Con un atolito blanco, ufle. Bueno, las mascotas, conoce la historia del lobo, un perrito rescatado que es un amor, busca hogar. Hace fiesta yoga con la visita del reconocido yogui Alejandro Maldonado
arranca un nuevo proyecto en Morelia. Bueno, viene la receta de la capirotada para estas jóvenes de hoy que se acaban de casar y que por ahí se les quema la... cuando hierven el agua, ¿no? No, no se crean. Bueno, ya habrán y las chamacas de ahora dicen, no, pues ya... se justifica, ¿no? Todo lo compran. Sabor hasta en el cielo, prepara el postre de temporada. Esa combinación de dulce y salado es lo que hace que sea muy especial. La capirotada, ustedes saben que es una mezcla de la comida hispana, castiza y la mexicana. Aquí viene ahí lo que necesitas, las teleras, la hoja de laurel, clavo, pimienta, piloncillo, canela, jitomate. A mí no me gusta con jitomate, pero pues cada quien le puede quitar o agregar lo que guste. Queso ranchero, pasitas, cacahuate tostado, nuez troceada. Fíjense que tampoco me gusta mucho el queso, la combinación esa del queso, pero el gusto se rompe en géneros. Yo le ando quitando el quesito y me gusta más aguada que dorada. Así que a usted como le gusta, pues así hágala. Aquí le indican cómo hacer el almíbar de la capirotada. Todo el proceso viene hoy en La Voz de Michoacán. Cuesta 10 pesos el periódico. Y además, aquí viene otra recomendación. A ver si podemos dar acercamiento. Grillos para el músculo. Grillos para el músculo. Vamos a ver qué nos dice esta nota, ¿no? Aunque para muchos los insectos resultan repugnantes a la hora de comer, para otros es una alternativa nutricional que aporta la misma cantidad de proteínas o incluso más que la carne. Los grillos son los que más aportan proteínas de los insectos conocidos. Yo ya lo había comentado aquí en alguna ocasión, como aquí en Marabatío, ya ve que de repente se ven las plagas de grillos en los campos de la labor. Allí un compadre mío tenía unos guajolotes de doble pechuga, y para darles de comer y engordarlos cuesta, ¿eh? Bueno, pues él los soltaba al campo con puro grillo. Híjole, el negociazo. Claro que él no lo hizo por negocio, aunque sí vendió algunos cuantos, porque compró como 40 guajolotes. Yo por ahí me traje uno en una guajolota, porque no podía caminar de lo pesado que estaba. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Se lastimó las piernas, las patas, no sé. Le digo, no, esta no la llevamos. Y alcanzó para 16 personas esta guajolota, comiendo puro grillo. El consumo de grillo se perfila como una opción mundial a la sustitución de la carne por su alto contenido proteínico. En muchos lugares del mundo se consideraba que este tipo de alimentos era para la clase baja. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora está catalogado como un alimento así muy gourmet. Los insectos comestibles tienen un alto contenido de proteína como las carnes habituales y sumado a esto aportan más cantidad de vitaminas y minerales. También este gusano de maguey dorado es muy sabroso con una salsita verde en taco. Es tan alto el contenido nutricional que podría jugar un papel importante para combatir los déficits nutricionales. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, apoya... ¿No habrá por ahí unos grillos que podamos ver, unos saltamontes? Apoya esta propuesta debido a que satisface la demanda nutricional y su desequilibrio ambiental no es tan grande. En muchos países del mundo la obesidad afecta a más de un tercio de la población. Además, si por ahí atrapamos estos grillos, pues podemos controlar esa plaga, ¿no? No creo que afecte mucho. Las dietas recomiendan una ingesta diaria de proteínas y aunque la alternativa actual es la proteína vegetal, esta es muy inferior comparada con los insectos. Además, los animales de los que se obtiene la proteína muchas veces están llenos de hormonas y ya no resulta tan beneficioso su consumo.
Era lo que les comentaba. La carne de puerco es la que menos hormonas, porque el cerdo es el que más echa hacia afuera estos productos bioquímicos que les dan para engordar. Es por esto que la apuesta son los grillos, hay muchas variedades y se pueden preparar de distintas maneras. ¿Cuáles son los beneficios de consumir estos insectos? Bueno, hace ya varios años que la FAO, la ONU, la FAO es el organismo dependiente de la ONU para la alimentación y la agricultura, divulga con intensidad no solo los beneficios de esta opción desconocida y poco habitual en muchos países del mundo, sino también en un mundo en el que cada vez hay más personas que alimentar. No está la cosa como para ponernos remilgosos, ¿no? ¿Y por qué habría de estarlo? Comer insectos no parece una idea desagradable, o al menos extraña, porque no estamos acostumbrados en absoluto. Pero según los expertos, añadir este ingrediente a nuestra dieta tendría muchas, muchas ventajas. En África hay gente que no come durante días, semanas, más que insectos y sobre todo grillos. ¿Y qué tenemos con la raza negra? Son hombres de más de 1,80 en promedio, con mucho músculo. Y a ver, la naturaleza les ha dado esa característica porque han sabido aprovechar la naturaleza. Vámonos ya para terminar con la voz regional. Realizan exitoso trasplante. Es la segunda cirugía del 2018 en Uruapan. Joven abandona aparatos que le permitieran seguir con vida. Su tía fue la donante. En Uruapan, este hospital, junto con el de Morelia, pues han, pero sobre todo en Uruapan, debe de haber ahí algún líder médico que está trabajando bien. Nuestra felicidad. Felicidades. Es un joven del municipio de Mújica, estaba conectado literalmente de manera permanente a equipos de bioquímicos para superar un padecimiento renal. Está muy feliz por tener una nueva oportunidad de vida. Seguimos con el problema de los renales, no hay recursos, mucha. Y al gobernador, ahora sí, cuando vino, dice, no, sí, en 40 días ahora sí estarán estas máquinas. Estamos contando los días, señor gobernador Silvano, para que lleguen estas máquinas. Sabemos, pues, las limitaciones económicas. Y él mismo lo ha dicho, se ha desviado mucho dinero en la cuestión de empleados que no tienen el perfil en la Secretaría de Educación, de Salud, desde antes por cuestiones de cuestiones político-electorales, ya ven que así pasa. Pues vamos a estar al pendiente. Vamos a un corte y regresamos. Zitácuaro, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó obras en calles y unidades deportivas con inversión superior a los 21 millones de pesos. Hoy las familias cuentan con entornos urbanos más seguros y espacios públicos donde pueden fomentar la sana convivencia y la actividad física. En la Ciudad de México, el gobernador inauguró la primera muestra de Michoacán en el cine en el Museo del Chopo, acompañado del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vigers, y la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda,
la cultura y las artes son un medio esencial para fortalecer la cohesión social y revertir las condiciones de desventaja en la sociedad, afirmó el mandatario michoacano. En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó completamente modernizado el Centro de Salud de la Tenencia de Santa María de Huiramangaro, que tendrá capacidad de atender a cerca de 5.000 personas, dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la población. En la misma gira de trabajo, el titular del Ejecutivo Estatal presidió la inauguración de la segunda etapa de la Casa de la Cultura de este municipio, en la que se invertirán 3 millones de pesos. En Morelia, el gobernador constitucional Silvano Aureoles dio inicio al Congreso Nacional de Deporte Michoacán 2018, Retos y Expectativas del Deporte Mexicano, en el que destacó que el deporte es un factor para la cohesión social y la construcción de la tranquilidad en la entidad. En este evento participaron ponentes mexicanos que han destacado en justas nacionales e internacionales. En Morelia, la Secretaría de Salud en Michoacán se sumó a la compra consolidada de medicamentos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro Popular, lo que permitirá que todos los hospitales, casas y centros de salud cuenten con un 100% en insumos de curación y medicamentos. Jesús Melgoza Velázquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló que hoy Michoacán demuestra confianza en el sector industrial al ubicarse entre los estados con mayor crecimiento del sector manufacturero. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de enero a noviembre de 2017, Michoacán se posicionó como el quinto estado con mayor incremento en su tasa anual real de la industria manufacturera, con un 14.9%. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Invita a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres a presentar propuestas para la Presea Erendira 2018. Solo trabajando de manera coordinada, sociedad civil y gobierno, podremos prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, subrayó la titular de Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alanizámano, al convocar a las y a los michoacanos a inscribirse en la Presea Erendira 2018, Premio Estatal al Mérito de Igualdad de Género. La funcionaria estatal recordó que todas las propuestas serán revisadas de manera minuciosa por las y los integrantes del jurado calificador, integrado por especialistas en materia de derechos humanos de las mujeres y líderes sociales. Además, enfatizó que la presea permitirá reconocer a todas y a todos los que han venido trabajando desde sus trincheras en la construcción de una sociedad igualitaria. Michoacán presente en la cumbre de alcaldes de ciudades hermanas México-Estados Unidos. Con el objetivo de estrechar y fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, así como refrendar los lazos de amistad que históricamente se han tejido entre estas dos naciones, que ha estado marcada con la huella de la migración, la relación bicultural y las relaciones comerciales, el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal participó en la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos. El evento se realizó en el marco del 476 aniversario de la ciudad de Guadalajara y se llevó a cabo con la finalidad de que las ciudades de México y Estados Unidos realizaran trabajos de discusión sobre las aportaciones de los gobiernos locales de la relación bilateral, la cual ofreció la oportunidad para establecer agendas conjuntas para la futura cooperación entre los gobiernos locales en aras de contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades de ambos países. Niñas y niños representarán a Michoacán en México con el Festival Mundial de Robótica. Tras resultar ganadores en la fase nacional, niñas y niños michoacanos de 6 y 7 años
de edad obtuvieron el pase para representar a México en el Festival Mundial de Robótica World Festival, que se realizará del 18 al 21 de abril en Estados Unidos. En conferencia de prensa, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luis Montañez Espinosa, el director de Robótica Obsidiana, Gilberto Mejía Romero y la directora del Instituto Pillet, Elsa Susana Domínguez Caballero, dieron a conocer los nombres de las y los pequeños ganadores que participaron en la etapa nacional del foro denominado First Lego Language. Detallaron que el grupo triunfador se integra por Elisa Dueñas Alipio, Mayra Elit González Piñón, Marlene Equiwa Contreras, Antar Emilio Jalí Esquivel, Hugo Santiago Rangel y Eli Roberto García. Apuesta COFOM por el trabajo conjunto para potenciar la producción forestal sustentable. El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Comisión Forestal del Estado, realizó de manera conjunta con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la primera reunión interinstitucional del trabajo con prestadores de servicios técnicos forestales. Durante el encuentro, los ponentes presentaron lineamientos, criterios y especificaciones de los programas de manejo forestal, las actividades realizadas en materia de plagas y enfermedades forestales, así como los informes anuales de aprovechamientos maderables, no maderables y de plantaciones forestales comerciales, llegando así a la toma de decisiones, acuerdos y compromisos a favor del medio ambiente. Plantel CONALEP Apatzingán, sede de la Secretaría de Educación del Estado, orienta regional. Con el objetivo de orientar al alumnado de la secundaria y preparatoria sobre las opciones con las que cuenta para continuar sus estudios hoy, mañana y el jueves, el plantel del CONALEP en este municipio será sede de la Secretaría de Educación del Estado Orienta Regional. En este evento, la Secretaría de Educación en el Estado, a través de la Unidad Regional de Servicios Educativos y en coordinación con 25 instituciones de nivel medio superior y superior, informará sobre la oferta educativa disponible para las y los jóvenes. La directora del plantel CONALEP Apatzingán, Erika Gámez Martínez, reconoció que esta es una gran oportunidad para que los padres y madres de familia, hijos e hijas, conozcan los planes de estudio, requisitos de inscripción y apoyos que otorgan las escuelas participantes. Logra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 146 millones de pesos para fortalecer la seguridad en Michoacán. Este martes fue signado el convenio para la operación y ejecución del programa de fortalecimiento para la seguridad correspondiente al Estado de Michoacán para su operación y ejecución en los municipios de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. A través de Fortasec, los municipios beneficiados recibirán de la Federación un total de 146.636.911 pesos que serán destinados a diversas acciones para fortalecer la seguridad pública, indicó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista. Detalló que los ayuntamientos de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad y Pátzcuaro recibirán cada uno 10 millones de pesos, el de Lázaro Cárdenas 11 millones 34 mil, Morelia 60 millones 45 mil, Uruapan 13 millones 470 mil, Zamora 11 millones 552 mil y Zitácuaro 10.534.000. Centro Cultural Jesuita celebrará su 15 aniversario del taller de formación y producción gráfica. Con el fin de conmemorar el 15 aniversario del Taller de Formación y Producción Gráfica, el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, espacio perteneciente a la Secretaría Cultural de Michoacán, llevará a cabo diferentes actividades a lo largo de 2018, iniciando con la producción de una carpeta gráfica contemporánea que tendrá como eje los 75 años del nacimiento del volcán de Paricutín. El director del Centro Cultural, Raúl Calderón Gordillo, explicó que la participación para esta carpeta será a través de la invitación a creadores con trayectoria y reconocimiento nacional e internacional en la creación de obra gráfica. Encabeza gobernador el arranque de actividades 2018 del programa Sí Alimenta.
En Michoacán, el gobierno del estado trabaja para generar condiciones de bienestar a las adultas y adultos mayores, expresó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo en el marco del arranque de actividades 2018 del programa Sí Alimenta, donde a las presidentas y presidentes municipales pidió hacer suyos los programas sociales que su gestión ha lanzado a favor de las personas de la tercera edad. Al referirse a Sí Alimenta, destacó que este esquema busca atenuar las necesidades elementales de la alimentación de las personas de la tercera edad. Este sector de la población estamos obligados a cuidar. De igual manera, pidió a las autoridades municipales conducirse con responsabilidad durante este proceso electoral. Estamos en una coyuntura muy compleja e intensa. Hay que serenarnos y poner los pies sobre la tierra. Este es uno de los procesos más complejos en la historia de nuestro país. Rayuela Teatro presentará en escena la obra de teatro Se vende una mula. Promoviendo la cultura y las artes entre la ciudadanía del municipio del Gobierno Municipal de Hidalgo, en coordinación con la compañía Rayuela Teatro de Ciudad Hidalgo, presentará en escena la obra de teatro Se vende una mula. A ver si algún tonto se anima a comprarla. Esto en el marco de la inauguración del recién remodelado auditorio de Casa de la Cultura. Juan Carlos Contreras Ortiz, integrante de la compañía Rayuela Teatro, manifestó que la obra de teatro Se vende una mula 2 es de un autor anónimo, donde estará en escena 5 personajes con una sorpresa al integrar un nuevo actor que aparecerá en escena, ya que es una obra de enredos cómica para todo el público, donde el grupo le ha hecho algunas adaptaciones. Manifestó que el viernes 23 de febrero a las 6:30 de la tarde se efectuará la inauguración por parte de las autoridades municipales del remodelado auditorio de Casa de la Cultura, que cuenta con cómodas butacas para que a las 7 de la tarde arranque con la puesta en escena de la obra Se vende una mula, con entrada gratis. Del 23 al 25 de febrero, Feria de la Maceta 2018. Con el objetivo de promover y reconocer el trabajo de los artesanos del municipio, así como fomentar las tradiciones y costumbres, el gobierno municipal que encabeza Rubén Padilla Soto, a través del Departamento de Turismo, llevará a cabo del 23 al 25 de febrero la Feria de la Maceta 2018 en la tenencia de San Matías el Grande. Julián Domínguez Tello, director de Desarrollo Económico y Gestión Social del Ayuntamiento, manifestó que luego de las mesas de trabajo realizadas con los productores de maceta de San Matías el Grande, todo se encuentra listo para que se lleve a cabo este escaparate de la Feria de la Maceta 2018. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacán.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. ¿Preparados para volar? Sí. ¿Preparados para soñar? Sí. Los sueños se cumplen. El avión viene a romper esos estigmas de que no podemos volar. Comprometo a ser mejor cada día. Haz un compromiso contigo mismo. Comprometerte está en ti. Está en ti. Y estamos todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad.
Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, pues ya regresamos. Estamos aquí tratando de localizar una... unas fotos que tomamos el día de ayer. Yo creo que lo vamos a tener ahorita más adelante. Hay una nota que nos llamó la atención del INEGI, que nos habla del uso del internet, para que veamos, padres de familia, cómo tenemos ya una gran cobertura de internet en todo el mundo, y en México, pues con mayor razón. El INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, da continuidad a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Es un documento, ENDUTI H2017. La ENDUTI constituye la fuente principal de estadísticas sobre disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación en los hogares y de uso, y se realiza en entrevistas a miembros de hogares seleccionando de manera aleatoria de quienes se capta directamente su experiencia sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. La información generada por el ENDUTI es comparable con los datos levantados en 2015 y 2018. En México hay 71.3 millones de usuarios de internet, que representan el 63.9% de la población de 6 años o más, que son los que pueden usar esto, ¿no? El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. El aumento total de usuarios respecto al 2016 es de 4.4 porcentuales. Por ejemplo, dice, el grupo de población con mayor proporción de usuarios de internet es el de los hombres de 18 a 34 años. Son los que más usan internet y son hombres. Casi el 85% de la población de este grupo usa este servicio, mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujeres de 55 años y más. Eso va a ir avanzando, ¿eh? Ya personas adultas están usando muy bien el internet. Es cuestión de práctica nada más, ¿no? Las principales actividades de los usuarios de internet en 2017 son obtener información, casi el 97%. Entretenimiento, 91.4%. Comunicación, 90%. Acceso a contenidos audiovisuales, el 78.1%. Acceso a redes sociales, el 76.6%. Así es que lo que más utiliza el internet es para obtener información, ya sea mediante conexión fija o móvil. 17.4 millones de hogares disponen de internet, es decir, casi el 50% del total nacional, lo que significa un incremento de casi el 4% respecto al año pasado. El análisis geográfico muestra que el uso de internet es un fenómeno urbano, puesto que el 86% de los usuarios de este servicio se concentra en estas zonas. Pues sí, gracias a que el IFETEL pues no obliga a ninguna empresa, ni al propio gobierno, a que haya internet en poblaciones pequeñas y en algunas áreas, llamémosles rurales. Ahí tenemos algunas estadísticas en el INEGI, no lo localizan. Bueno, nosotros aquí lo vamos a localizar rápidamente. Aquí vemos esta imagen de hogares con internet. Por otra parte, pues ya decíamos, ¿no?, que hogares con internet hay el 50.9% de hogares de todo el país, la mitad ya tienen internet. Les decía yo que todavía en México todavía tenemos oligopolios donde unas dos o tres empresas controlan esto, y aquí no pasa nada. Pues cómo no va a ser nada más en las zonas urbanas.
de esta encuesta denota que en 2017 hay 71.3 millones de usuarios de Internet, que representan casi el 64% de la población de 6 años y más. Esta cifra muestra un aumento de 4.4 puntos porcentuales respecto a la que encontramos en el año pasado. Vamos a ver esta, la población según condiciones de uso de Internet. No usan Internet 40.4 millones, es decir, el 36.1% todavía no usan Internet en México. Esta es la condición. Vamos a ver cómo anda Michoacán, vamos a ver si lo encontramos aquí. O cuando menos Morelia, no la vemos. Mérida, Zacatecas. ¿Dónde está Morelia? Que no lo localizo, ahora yo soy el ciego. Morelia, ¿está en qué rango? Vamos a ver de uso. Si estamos hablando que está Morelia, pues en una media más o menos del 70%. Del 70% Morelia de usuarios de Internet. Pues no estamos mal, ¿no? Así es que debemos de estar más al día, pero insisto, todavía es caro el Internet en México. Aquí vemos por edades de 55 años y más, el 36% de la población de 55 años y más es el que la usa. Nada más el 36% de 55 años para arriba. De 35 a 54 años, el 55% de personas usa Internet. De 18 a 34 años, casi el 85% usa Internet. De 6 a 17 años, andan el 71% por ciento que usan Internet. Y en ese sentido, las mujeres de 6 a 17 años usan más Internet que los hombres, con un 1%. Básicamente, ¿no? Y también, de 18 a 34 años, no, ahí sí siguen las mujeres, siguen los hombres, 84% contra 82%. Así está esta estadística. Vamos a un corte y regresamos. Afíliate o reafíliate ya. Es fácil y rápido. Acude a tu módulo más cercano. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Michoacán está en ti. Renueva tu refrendo vehicular y olvídate de multas y recargos. Acude del 1 de enero al 30 de abril a las oficinas de rentas, tiendas de conveniencia o sucursales bancarias participantes a realizar tu pago. Mayores informes al 070 opción 2. Michoacán está en ti. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Bebe abundante líquido y abrígate bien. Usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien.
con la convicción de terminar con la pobreza alimentaria, a través del programa Sí Alimenta, hemos entregado 2.400.000 apoyos a 200.000 adultos mayores. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Invertimos más de 250 millones de pesos para impulsar programas, obras y actividades deportivas, además de entregar becas y estímulos a entrenadores y atletas. Con una inversión inicial de 50 millones de pesos, estamos rehabilitando el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, así rápidamente, fíjense que tenemos este coche, me gustó mucho, lo vi, es un Máxima, nada más que no me acuerdo el año, 98, 97, pero está impecable, Máxima, es el equipo, es el vehículo de lujo de Nissan. Vamos a ver si tenemos otras fotos por aquí. Vestidura impecable, se ve que uno ve cuando el coche está muy usado, ¿no? Este coche, a pesar de que es 1998, 97, 98, vean ustedes las vestiduras en piel, impecables, intactas, muy poco uso. No vi el ¿cómo se llama? El kilometraje, pero pueden hablarnos aquí, les ponemos en contacto con la persona que lo vende. Máxima, color negro, pintura original, vestiduras originales. Lo dan en menos de 50 mil pesos, pero no supe exactamente. Todo de lujo, un carro muy bonito. Máxima, ahí lo tienen, de lujo, elegante, lo tienen guardado nada más. Bueno, vamos a otra cosa. Y yo les decía hace unos momentos de un niño que sufrió, son un poquito impactantes las fotos, pero afortunadamente ya va saliendo este niño. Se quemó, fíjese que les voy a platicar así rápidamente para entrar en contacto. Traía unas cebollitas y las raspó y vio que no funcionaron. Y se las echó a la bolsa, la cebollita, pero adentro de la bolsa traía otro bonchote de cebollitas y ahí se las echó. Y al rato, pues que prende y prendió todo. Se quemó todo el pantalón, se quemó totalmente. Y mire, le provocó unas... Vamos a ver si tenemos imágenes, sí, por favor. A este jovencito, niño de 10 años. Fíjense que fue llevado al hospital de Ciudad Hidalgo. Y ahí lo tuvieron, medio atendieron. Lo que es no tener un diagnóstico, ni saber. 2 días entretenido, aquí lo vemos. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo... que lo atendió, lo visitó ayer antier y me dijo, oye, hay que apoyarlo, y con mucho gusto lo hicimos. Él ya dio un apoyo porque necesita un pantalón especial para Carlomagno Tello, necesita un pantalón especial. Va recuperándose muy bien, gracias a Dios, y él tiene la mamá, no sé por qué aquí tenemos esta imagen vertical. Él se llama Rafael Cuevas García. Y necesita nuestro apoyo. Les decía yo que familiares de Carlomagno en Estados Unidos ya mandaron. El costo es de 7 mil pesos del pantalón. Pero él tiene que estar yendo a terapia, pues seguido a Morelia. Les decía que se enojó la, y con mucha actitud el niño, se enojó el especialista en Morelia, dice, ¿cómo es posible que lo hayan
tenido 2 días en el hospital de... Luego a veces ni siquiera lo reciben, pues bueno, pues a este lo entretuvieron, al niño, sufriendo esas quemaduras, algunas de tercer grado, le tuvieron que hacer operaciones en otras partes de su cuerpo para quitarles piel y ponérselas a sus piernas, porque realmente quedó muy mal. Entonces estamos pidiendo que si tiene usted ganas, buena intención de apoyarlo con algún recurso, él se llama Rafael Cuevas, es de San Bartolo, allá en la puerta, su mamá es Guadalupe García, un niño quemado. Hoy, el día de hoy, me van a traer el teléfono de la mamá, o si quiere venir aquí a TV Tajimaroa, también le podemos dar más detalles si usted desea apoyarlo. Hoy iba a Morelia y ahí por ahí Carlomagno solicitó algún apoyo y él en lo personal dio el otro apoyo para darlo en la ambulancia para esta terapia. Así es que vamos a ayudar pues a Rafa Cuevas con esta terrible problemática que tuvo de que le explotaron estos, ¿cómo se llaman? Cebollitas. Ya ven que siempre hemos dicho que no. Vamos aquí al estudio, que tengan mucho cuidado los papás, pues al fin que no truenan, y miren nada más lo que ocasionaron estas cebollitas. Es realmente impresionante. Bueno, pues con esta imagen nos despedimos. Es un atardecer aquí en Ciudad Hidalgo, un atardecer de domingo, el domingo pasado. Mándenos sus imágenes. Gracias a Juan Franco, que nos mandó esta fotografía. Fotografías como esta, mándenoslas de Estados Unidos. Les pedimos a las personas que nos ven en Estados Unidos que nos manden sus fotos. Pues hoy nos mandan esto a través de WhatsApp. Vamos a poner el WhatsApp para que nos manden fotografías de paisajes, de dónde viven, dónde trabajan. Ya nos han mandado también algunas imágenes de Chicago que hemos puesto aquí, el frente de su casa de Chicago, de algunas personas. Estas nevadas que han estado intensas la semana pasada. No sé ahorita cómo esté el clima en Chicago. Bueno, en Los Ángeles. En Los Ángeles me decían que estuvo haciendo mucho calor la señora Elia a finales de enero, principios de febrero. Qué intenso calor, fíjense, en Los Ángeles, California. Bueno, este es nuestro WhatsApp para que nos envíe sus fotos, 443-468-2968. Muchas gracias al señor Franco por esta foto. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Adolfo Sanabria y Adrián Garfias. Que la pasen bien.